puede llegar a un acuerdo, digo, en cuanto a la recomposición en que vamos a hacer. Primero agradecerle a la gente de salud también que han trabajado y se ha podido llegar a un acuerdo. Entendemos que la salud es fundamental después de la pandemia y después todo lo que han hecho el personal de salud, el personal de seguridad. Y bueno, estamos con un plan muy importante también de inversión en los hospitales que vamos a empezar a inaugurar, creo que el mes que viene, el hospital de Valle Chico. Creo que a fin de mes se termina también el hospital San Juan Bautista. Pero para ir acompañando y ayudando, y lo hemos acordado con todos los gremios, primero una ayuda, una bonificación especial por única vez de 40 mil pesos que van a ser abonadas el 15 de enero y 15 de febrero. También les va a ayudar para el tema, la canasta escolar. Así que eso van a ser para todos los empleados públicos. También se han firmado todas las recategorizaciones, creo que son como 250 recategorizaciones. En el programa Catamarca incluye y contrato de obra, que bueno, son pocos, pero Catamarca incluye, también vamos a dar una bonificación de 20 mil pesos en diciembre, eso va a ser en diciembre. Bueno, también agradecerle a la gente de salud. La verdad que ya tuvo también despacho favorable el presupuesto provincial. Bueno, creo que se va a tratar el próximo miércoles. Bueno, es un presupuesto que tiene, la verdad, muchos recursos para la obra pública, para el agua, para la salud, para la seguridad. Y también no hemos recortado ningún concepto, ningún poder. O sea, el presupuesto nacional plantea una recomposición salarial del 60%, de los cuales el presupuesto que ha presentado el Poder Legislativo tiene la pauta del 60%, pero bueno, el presupuesto del Poder Judicial llegó con el 90%. Lo que nosotros se hizo, lo que está marcando la Nación, o sea, la Nación marca una pauta salarial del 60%. Yo estoy muy confiado en que de a poco va a ir bajando la inflación, pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes están viendo y observando lo que pasa con el clima. Ya creo que Pellegrini dijo, la Argentina hay que mirar el cielo para ver cómo estamos. Y bueno, la verdad que el cambio climático, les digo a la gente que cuidemos el medio ambiente, necesitamos de clima, pero bueno, las inversiones mineras están caminando muy bien. Se ha agregado un artículo para transparentar cada vez más algo que está transparentado, que es las licitaciones del fideicomiso. La verdad que hay mucha obra del fideicomiso para las zonas de Antofagasta la Sierra, Belén, Andalgalá, Fiambalá, el puente para ir a Tatón se va a comenzar en estos días. Así que bueno, también está creciendo el empleo en la obra pública, se están terminando algunas obras, tenemos que iniciar otras, pero creo que ha sido un presupuesto bien equilibrado. Ah, bueno, hay un artículo de la movilidad que bueno, que pensamos que hay algunos poderes que pueden pasar gente siempre y cuando la persona quiera pasar de un poder a otro poder, y siempre que quiera también el responsable del área. Así que agradecerle a los sindicatos, a todos los que han trabajado estos días. Sé que es una situación compleja a nivel internacional, pero creo que esto es un gran aporte que hace la provincia.